Tienen sus ideas. Y ellos abandonaron. Ah, me abandonaron. Oye, la gente ahí lo es. Vino un camión que iba a recoger una basura y tuvo un impacto de los frenos y se metió a la casa y se apoyó con la pared del medio. ¿No había nadie dentro? No había dentro en ese instante, no había dentro nadie. Pero sí rompió, ¿verdad? Rompió toda la pared y está explotada la casa, está explotada. ¿Y qué le han dicho entonces? No, nada, nada. Yo no sé ni el nombre de quién es. ¿Pero quién fue que lo hizo eso? El chofer de cosas, no sé cómo se llama. ¿Qué le pide usted entonces a las autoridades? Que me hagan la casa, que me desbaraten todo y que me hagan la casa nueva. Bueno, ¿el nombre suyo es? Eso es todo, es Rafael Altagracia Reyes, Puerto Rico. Nosotros trajimos el camión de la basura aquí. El chofer parece que se asustó cuando venía bajando aquí, y en vez de frenar, lo que hizo fue que aceleró, Vladi, y le dio a esa casa, tremeció todo eso, las paredes están, que eso es así, o sea que eso hay que tumbarlo. Hemos ido allá 4 o 5 veces al ayuntamiento y no han venido, nada más vinieron el primer día a recoger los escombros que había. Y esta familia anda deambulando en la calle porque no tienen dónde vivir. De manera que nosotros les pedimos que vengan a resolver este problema, porque la cosa se puede empeorar. Y es lo que no queremos. La comunidad está indignada con eso. ¿Qué sector es este? Este sector es San Vicente Alto. ¿La calle? Duarte arriba. Calle A, número 1. Ha sido irresponsable. La ingeniera nos dice siempre que vienen, pero nunca vienen. ¿Qué tiempo hace de eso ya? Eso ya tiene 7 días, Vladi. Eso tiene o 10 días. 7 o 8 días por ahí. Bueno, ¿nombre suyo es? Antonio Camilo Minaya, presidente de la Junta de Vecinos del sector San Vicente Alto. Y ellos abandonaron.